que algo tenemos que hacer ahí. Pero también entendiendo la legalidad que existe en estos sectores, también entendiendo que son otras instituciones. Yo me voy a hacer cargo de algo, y algo bien concreto. Yo los puedo invitar a trabajar, que es lo que me gusta hacer. Yo los puedo invitar a trabajar en la lógica de ustedes me digan, ¿sabes qué, gobernador? Empecemos. Yo no resuelvo todo, pero sí puedo avanzar. Yo tengo la disposición. Si ustedes tienen las ganas, hagámoslo juntos. Y de verdad, siéntanse que es una situación que tenemos que enfrentar juntos. Aquí nadie va a venir a resolver con varitas mágicas. Se hace juntos, ¿ya? Y ustedes pueden tener un gobernador que quiera hacerlo. Ya es que se hacen los locos, miran de lejos y como que, ah, ya, lo lamento. Y después se lo olvida un poquito el compromiso. Por estos temas, ¿no? Por querernos contar. Ahí es poco lo que puedo hacer porque los desalojos los... En la administración comunal no se ha dado soluciones con el campo costero y la gente, que es lo que nosotros necesitamos, darle soluciones rápidas. Es por eso le doy... No lo han escuchado. Y tenemos el grave problema. Tercer incendio consecutivo en el sector. Lo cité. Tienen muchas fallas, malas conexiones de luz, tenemos mal alcantarillado, el almacenamiento que tenemos, eso, el exceso de bidones de gas, entonces eso es una bomba de tiempo, que lo vengo diciendo hace rato, ya no es, venimos mucho tiempo comunicando delitos y que han las cámaras que tiene el municipio, porque esas cámaras sí o las ven, o si al menos no me ha dado buen resultado. Y esperemos, señor gobernador, llegar a un buen puerto y poder seguir con niños. Entonces quedamos desprotegidos. La idea es poder trabajar y poder llegar a pedir un poco más de seguridad, pedir un poco más de vigilancia. Tenemos ambas policías, no solamente el día que ahogarle el palo a cada uno. Si todos trabajamos en conjunto y dejamos los lados políticos a un lado, vamos a avanzar. Así que eso es. Y aquí al presidente, nosotros estamos mandando hace mucho tiempo. El Alberto e Irán. Muchos de ellos conocerlo, oso céntico. Entonces, la casa número 10, tengo que reconocerlo. Esto era el baño público que viene. ¿Ustedes se dan cuenta? Pero esas casas que no se tienen, que no hicieron nada, quedaron impunes. Así es. Claro, como si vayan a la ciudad. Ahora, la hemos tenido porque obviamente estaba el contenedor. Estaba la señora vendiendo pollo, que montaron el... O sea, a ese punto está el CITE. Y no solamente el CITE. Gobernador, bueno, se conformó una mesa de trabajo con vecinos y vecinas del sector que ha estado con estos temas de incendios continuos en el sector constructivo. Sí, bueno, nosotros agradecemos que los dirigentes y los vecinos del sector tengan esa tremenda disposición de poder trabajar en equipo, porque esto no se soluciona solo con fiscalización o proyectos que nazcan de algunas instituciones como municipios o gobiernos regionales, sino que estas soluciones son efectivas cuando nacen de un trabajo en conjunto colaborativo. Por eso que hoy día ya comenzamos a recibir esta información levantada que tiene distintas aristas, no solamente en materia de seguridad que hace falta de intervenir en el sector, sino que también con temas eléctricos, de infraestructura, también algunas cuestiones sanitarias. Hay mucha agenda que realizar y por supuesto le dijimos a cada uno de los vecinos y dirigentes que tenemos toda la convicción de que queremos enfrentarla y que para ello lo necesitamos. Entonces estamos contentos en poder iniciar este trabajo, no queremos más incendios en el centro de la ciudad y por supuesto no queremos que ningún vecino y vecina de la región de Tarapacá tenga algún inconveniente o atente contra su vida, este desprolijo a veces de las instituciones. Nosotros queremos ser parte de la solución y para eso nos constituimos con ellos en este trabajo colaborativo que nace a raíz de este lamentable incendio que se vivió hace una semana atrás en nuestra ciudad, en ese sector del CITE que se encuentra en Tarapacá con Juan Martínez. Una de las primeras medidas es poder conversar con carabineros para poder focalizar un retén ahí.
Así es, efectivamente le queremos pedir a Carabineros, a esta institución, toda la colaboración para ir resolviendo los temas de los vecinos, aunque sea una presencia temporal en el lugar. Y por supuesto que vamos a hacer este trabajo que nos mandató la ciudadanía de que vamos a coordinar y a convocar. Nosotros, ese es nuestro principio en este tipo de espacio, y esperamos que Carabineros nos pueda también ayudar en ello y poder generar este espacio retén móvil en el lugar durante un tiempo para poder ir iniciando este trabajo que de verdad nos comprometimos con mucha intención con los vecinos, porque sabemos que hace falta de lograr. Rubén Marcos Pérez Silva, presidente de la Junta de Vecinos Coliseo. Esta reunión se coordinó mediante el incendio que se produjo en Tarapacá 975, y se juntamos con el gobernador. Él fue a terreno a ver las falencias que hay en el sector, lo que es el microtráfico, lo que es inseguridad y todo lo que es, y se le está pidiendo al gobernador, en caso del CITE, poder darle una mayor iluminación a ese sector por el alto índice de delincuencia que tenemos en el sector. Sí, se está viendo la posibilidad de poder trabajar en una mesa con el gobernador, con la Junta de Vecinos, con don Hugo Marín, que es presidente de la Conferencia Nacional, también estar en la mesa, y el concejal poder llegar a una mesa y poder solucionar. Yo sé que todos los temas no se van a poder solucionar, pero por lo menos empezar a avanzar en lo que es el tema de los CITE, en los incendios que tenemos en el sector centro, que son muchos. Don Rubén, aproximadamente, ¿cuántos son los vecinos que se están viendo afectados con esta situación? En ese CITE creo que son como algo de 14 familias, creo, algo así. No solamente tenemos ese CITE, tenemos muchos CITE más que hay que trabajar. Ahí tenemos bastante hacinamiento, que es hacinamiento que se le dice por el acceso que se hace en casa y se transforman en CITE hoy día. Y es un peligro, es una bomba de tiempo por la cantidad de bidones que tenemos adentro. Ya hemos afectado ya varias propiedades, y al final, ¿en qué queda? Familias sin hogar. Y tenemos niños detrás también, así que por eso estamos preocupados como Junta de Vecinos, y se está trabajando con el gobierno regional para poder llegar a y seguir avanzando. Ya. Hugo Marín Rosell, vicepresidente de la Unión Comunal Tarapacá, presidente de la Confederación Nacional de Uniones Comunales de Chile, CONFUCH. Don Hugo, bueno, cuéntenme, ustedes hace años que están solicitando ayuda a las autoridades respecto a esta situación que se vive en el centro, sobre todo en Tarapacá, Juan Martín, ¿no? Bueno, esta reunión hoy día con estos vecinos, ¿no es cierto?, que tienen una emergencia, no es otra cosa que constatar todos estos problemas que vienen sucediendo hace muchos años. Este es un problema de larga data, que todo el mundo la sabe, ¿no es cierto?, sobre todo las autoridades. Y la verdad es que hoy día la diferencia, ¿no es cierto?, entre lo que ha pasado todo este último año con hoy es que una autoridad, ¿no es cierto?, que viene recién instalándose en una autoridad nueva, ¿no es cierto?, el gobierno regional, ha querido escucharlo. Y la verdad que eso es muy positivo, porque si bien es cierto, hay cosas, ¿no es cierto?, que él no tiene las facultades para poder solucionarlas, pero sí, ¿no es cierto?, ofrecer sus buenos oficios para poder llegar a buscar algunas soluciones. Yo creo que ha sido una grata reunión en la cual, ¿no es cierto?, la gente ha podido y ha tenido la posibilidad, ¿no es cierto?, de contar todos estos problemas que han venido existiendo. Bueno, y también se abre, ¿no es cierto?, un nuevo abanico de posibilidades para poder llegar a buen puerto en alguna de las soluciones más urgentes. ¿De alguna manera también se va a poder gestionar un proyecto de parte de los vecinos para que puedan presentar al gobierno regional? Bueno, yo creo que sí, eso también es una cosa positiva, ¿no es cierto?, abrir nuevos caminos, abrir nuevas instancias, ¿no es cierto?, de proyectos que nosotros podamos tener la posibilidad de ir resolviendo el problema, que es un problema muy grave, ¿no es cierto? Bueno, todo el mundo sabe el problema del hacinamiento, que el casco antiguo, ¿no es cierto?, nosotros vivimos en un polvorín, y por tanto, ¿no es cierto?, es el tema de la vivienda, la falta de vivienda, las 25.000 viviendas que faltan en la región. Todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, hoy día es la que tenemos que abordar para, bueno, para llegar a soluciones concretas para la gente.